Hola chicas, el día de hoy les traigo este maquillaje que creo que es perfecto para San Valentín. Es algo bonito, pero yo lo encuentro medio elegante y como que para mí dice San Valentín. A mí me encantan estos tonos, son tonos oro y cobrizo. Son mucho brillo. Y pues nada, disculpen que la nena está llorando allá, el papá no la puede controlar. Pero nada, espero que el maquillaje le haya gustado. Si quieren saber cómo obtener este maquillaje, solo quédense viendo el video. Y nada más les recuerdo que si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que me sigas en mis redes sociales y que compartan el video por ahí. Y nada, saben que si tienen alguna petición, no duden en dejármela saber, que estoy llegando a todas ellas poquito a poco. Nada, las dejo con el video. Comencemos. Este es el look del día. Es un look oro cobrizo y un poquito negro. Vamos a empezar utilizando la base de NYX en el color blanco con perlado. Y la vamos a estar aplicando en todo el ojo, menos en el hueso de la ceja. Yo suelo utilizarla con los dedos, pues ya que cuando uno usa los dedos, pues como que el caliente de las manos, pues hace que se adhiera y se difumine súper bien en el ojo. Y déjenme saber si la luz en este video se ve mejor que las pasadas. Estoy tratando de trabajar con las luces que tengo. A lo que pues arreglo las luces. Voy a utilizar la paleta de 88 colores de brillo de BH Cosmetics. Y voy a estar utilizando esos tres colores que les muestro. Son colores oro y cobrizo, como les dije anteriormente. Vamos a empezar utilizando una brocha de sombra mediana de e.l.f., la que cuesta $1. Y vamos a utilizar el oro, el color oro, hasta la mitad del párpado móvil. Y pues le voy a dar como que una nota. Cuando estén aplicando sombras con brillo, siempre traten de ponerla a palpitazo. No sé si te dice eso bien. Pues para que no tenga caída. Luego vamos a utilizar una brocha de e.l.f., la C Brush, y vamos a utilizar el color cobrizo en el resto del párpado móvil. Cuando ustedes usen dos sombras en el párpado móvil, siempre traten de sobreenlazar la sombra que aplicaron anterior, pues así la difuminan y se ve el look un poco más flawless. No se ve con pliegues ni cosas así. Ya que hagamos eso, yo voy a estar utilizando la paleta de la tercera edición de BH Cosmetics. Y de esta paleta voy a estar utilizando los colores amarillo, oros, color mostaza. Voy a estar utilizando ese color oro, que es un poco amarilloso. Y vamos a estar utilizando ese color mostaza browncito. Esos dos colores los voy a estar mezclando en la cuenca para usarlo de color de transición. Yo, para aplicar mi color de transición, suelo utilizar una brocha de difuminar, pero que sea un poco más ancha. Para mí es cuando utilizo una brocha así y la difumino en forma circular y swipe motion como de lado a lado, difumina súper hermoso, súper hermoso. Y me encanta. No, no. He estado utilizando estos colores amarillosos como color de transición. Se ven súper hermosos. Bueno, así como ven en el video, apliqué la sombra. Luego vamos a utilizar un pincel o una brocha de concealer, de corrector. Y vamos a utilizar un color vainilla, color piel. Eso es ya a la discreción de ustedes. Y lo vamos a estar utilizando para iluminar el hueso de la ceja. Ya que sus colores del párpado móvil son brillosos, siempre traten de quedarse con algo mate debajo de las cejas.
Ahora vamos a utilizar una brocha de difuminar y un color negro mate. Yo estoy utilizando el de la paleta de la tercera edición de BH Cosmetics. Y vamos a estar aplicando poco a poco el negro. Ya saben que a la vez que dañan con negro un maquillaje, tienes que volver a empezar el maquillaje porque es muy difícil de arreglarlo. Y como pueden verlo, yo difumino de lado y lado y no sé si pueden notar en el video, yo cojo la brocha de difuminar que utilicé anteriormente para el amarillito y el color mostaza y la que utilizo para el negro. Y la voy usando, uso una primero y la otra y así pues el look se ve un poco más como impecable para mis ojos. Y nada, cuando se vea ya difuminado y al gusto de ustedes, el look va a estar terminado. Después de esto, después que esté todo difuminado y todo al gusto de ustedes, no vamos a utilizar ningún delineador. Yo no quise usar delineador en la parte de las pestañas de arriba, pues para hacer algo diferente, que no tuviera delineador. Y me encantó el resultado. Voy a utilizar estas pestañas de Ardell, son las Demi 101 negra. Antes de aplicármela, me rizo las pestañas y voy a estar utilizando la máscara de Rimmel Sexy Curve en color negro. Y vamos a aplicarnos una o dos tapas de máscara. Eso ya a la discreción de cada una de ustedes. Vamos a esperar que la máscara se seque. Voy a estar utilizando este pegamento para pegar las pestañas y este pegamento de Duo en el tono Clear. A lo que el pegamento se pone plegostoso, vamos a ir y vamos a aplicar el color negro en la línea del agua. Voy a estar utilizando el de L'Oreal Infallible en el tono negro. Ya que eso esté aplicado, ya el pegamento tiene que haberse puesto medio plegostoso en las pestañas y nos aplicamos las pestañas. Yo no soy muy buena aplicando pestañas, pero bueno, ahí vamos. En este tutorial las pestañas no me quisieron pegar bien. No sé si es que estaba nerviosa porque la niña no estaba muy calmada, que digamos. Pero sí, pueden notar que en el intro del video y en el outro del video la niña estaba llorando. So, por eso como que no me pude concentrar bien, pero siempre trato de traerle lo mejor. Ya que esté pegada la pestaña, pues proceden a aplicar los mismos colores que tienen en el párpado móvil en las pestañas inferiores. Y yo me voy a estar iluminando el lagrimal con ese brillito de Wet n Wild. Y voy a utilizar un pencil brush y lo voy a mojar con el setting powder de e.l.f. Y ese color es súper bonito, se los recomiendo, lo que cuesta son como $2. Y tienen hasta rosado, muy bonito. Ya que eso está hecho, como les dije, aplica máscara en las pestañas inferiores, perdónenme. Y ya, espero que les haya gustado. Como dije anteriormente, la nena está llorando. Pero nada, voy a terminar esto rapidito para atenderla, pero nada. Este es el look final. Y le voy a decir rápidamente cuáles fueron los productos que utilicé que no vieron en cámara. Utilicé dos bases. Utilicé esta de Maybelline, Nearly Naked, y la de CoverGirl, Outlast Fabulous. Para sellarme la base utilicé el polvo de Essence, All About Matte. Utilicé el corrector de Maybelline de H. Rewind y el rubor de Wet n Wild en el tono Pearlescent Pink. Y en los labios tengo un combo de tres labiales. Me encanta ese color. Les voy a enseñar. Dos son de Maybelline y uno de Jordana. Este es el primero que utilicé. Fue el 860 Smooth Taupe.
y es súper, súper claro para mi tono de piel, que es ese que está ahí. El segundo que utilicé fue el 650 Nude Embrace, que fue de la gama Made. Y fue este. Y el último que utilicé fue el de Jordana Modern Matte Lipstick en el color Matte Frappuccino. Son bien duros de abrir. Y este fue el último. So, estos tres labiales están ligados aquí. Nada, todos los productos que utilicé los voy a dejar en la cajita de información. Igual que todas mis redes sociales. Y nada, si llegaste al final del video, muchas gracias. Se lo agradezco un montón. Y pues nada, voy a dejar, como dije, los enlaces, los productos y todo en la cajita de información. Saben que si tienen alguna petición, alguna pregunta, no duden en dejármela saber. Quiero hacer un video de preguntas, contestando las preguntas, para hacer algo diferente en el canal. Cualquier pregunta que tengan, no importa. Y me lo dejan abajo en los comentarios. Voy a estar esperando por sus preguntas. Y nada, las voy a ver en un próximo video. Se me cuidan. Dios me las bendiga. Muchas gracias por apoyarme. Las adoro, las adoro.